Hola mis amantes del hogar, después que terminé de mojar las plantas, ahora vamos a la cocina, señores, a preparar nuestro almuerzo. Vamos a preparar unas habichuelas negras, también vamos a preparar carnita de cerdo, no mucho, muy poquito, porque aquí la única que le gusta la carne de cerdo es a mí y a mi niña un poquito, a mi esposo no le gusta. Pero él no es que no se la coma, es que no le gusta. Señores, como pueden ver, ya ahí a la olla le agregué pimentón rojo, ají cubanela, ajo, cebolla. Y le estoy agregando lo que es la uyama. Uyama, calabaza, como ustedes le digan. Vamos a sofreír muy bien. Lo primero que hice fue agregar aceite para sofreír un poquito, como pudieron ver. Entonces vamos a sofreír bien y más adelante vamos a estar echándole la habichuela negra blandita ya. Quédense por ahí para que vayan viendo el proceso. Bueno, mis amantes del hogar, como pudieron ver, ya les agregué la habichuela. Ahora puse una sartén a la estufa a calentar. Voy a prender la estufa para que caliente muy bien. Y en esa sartén voy a estar colocando lo que son las piezas de cerdo ya picada y sazonada. Porque adelanté el proceso, le estuve sazonando bien tempranito hoy. Le estuve colocando un sazón licuado que tengo por ahí. En otro video le voy a mostrar cómo es que yo preparo ese sazón licuado. Son varios ingredientes juntos. Lo pongo a la licuadora y lo trituro todo bien. Entonces lo conservo en la nevera. Y cuando voy a sazonar solamente tengo que echarle una o dos cucharadas. Dependiendo la cantidad de carne o de lo que vaya a cocinar necesite. Ahí estoy colocando las piezas de carne a la sartén, está súper caliente. Me gusta hacer esa carne así, súper seca. Ah, no sé si pudieron ver que le agregué muy poquitito aceite, porque ustedes saben que la carnita de cerdo trae su propia grasita y con eso también se cocina. Solamente le puse un poquito para que no se pegue en la sartén, ya que mi sartén es una sartencita un poquito vieja, porque ya se le quitó lo que es el adherente, se dice. No sé si estoy mal, corríjanme. Para que no se pegue como la comida, ya se me le fue que comprar otro nuevo. Casi la mayoría de sartenes que tengo están así. Tengo como algunos 5 o 6 y todos están así.
se le quitó lo que es el protector que no permite que la comida se pegue. Le estoy dando unas cuantas vueltas de lado y lado, y después que le dé esa vuelta voy a estarlo tapando por unos cuantos minutos y voy hacia donde está la habichuela, señores, para enseñarles el proceso. Ahí está la habichuela hirviendo bien. Más adelante le voy a sacar lo que el ají y todo lo que yo le estuve echando y la auyama para estarlo triturando en la trituradora. Para estar triturando en la trituradora. Ok, obviamente la trituradora, Yani. Dirían ustedes, sí, obviamente que es en la trituradora. Para estarlo triturando y echándose la habichuela. Ahí le estoy poniendo un poquito de sazón completo. Ese sazón que yo le he hecho a la comida no tiene sal, señores. Yo estoy usando una de la marca Maggi. Creo que tiene la tapa azul. No tiene nada de sal. Muy poquita sal. Esa me la recomendó la tía de mi esposo una vez que fuimos al campo. También le estuve agregando la mitad de un caldo de gallina, señores, para que me le dé sabor a mis habichuelas. Bueno, esa es la opción de ustedes. Si ustedes no le quieren agregar nada de eso, pues no le agreguen. Solamente le dejan todo lo natural que ustedes les quieran poner. Pero yo sí le agrego un poquito porque a mí me gusta sentir el sabor de la comida, señores. Aunque la vecina mía hace una habichuela riquísima, señores. Yo le digo a ella, wow, mi vecina hace una habichuela súper rica. Me encanta como ella la hace. Cada vez que me pasa la habichuela, yo la disfruto bastante. Señores, miren cómo va mi carnita. La voy a estar volteando y después que le doy otra vueltica, le voy a estar... Señores, sigo moviendo lo que es la carne, dándole la vuelta para que se cocine de ambos lados muy bien, perfectamente bien. Ustedes saben que la carne de cerdo hay que cocinarla muy, pero muy bien, señores. No se descuiden con eso. Recuerden cocinarlas muy bien. Denle el tiempo necesario, no se la coman así, de que tan rápido, desde que le ven que cambia de colores. No se lleven de eso, cocínenla bien, porque ustedes saben que la carne está un poquito peligrosa. Entonces le voy a estar agregando, si ustedes tienen vino, le pueden agregar vino, y porque así le da más muy buen sabor. Le voy a agregar ahí un poco, y si ustedes tienen ron, también le pueden agregar ron, que el ron le quita todo lo que es el sabor a cerdo. Igual que la carne de chivo, que cuando uno, si tú no le echaste el ron a la carne de chivo, señores, olvida que no va a irse ese marisco. El ron como que le se evapora cuando, o sea, el ron tú se lo puedes echar porque le da buen sabor, y además que todo lo que es el alcohol se evapora en el fuego. Hay muchas personas que no saben eso, que el ron se evapora en la candela. Entonces ahora voy a pasar a la trituradora lo mencionado anteriormente. Voy a pasarlo aquí, voy a triturar muy bien y luego voy a estar agregándolo a lo que es las habichuelas para que me le dé ese espesor y el sabor que me le aporta a todos esos condimentos triturados. Quédense por ahí, señores, viendo el video y nos vemos al rato. Señores, como pueden ver, ya le agregué la mezcla, o sea, lo que estuve triturando. Ya se lo agregué a la habichuela. Miren qué espesa se ve. Y también le estuve agregando una ramita de verdura para que tenga saborcito. Ya mi carnita está lista. Ahí le estuve poniendo lo que es el ají cubanela picado, el pimentón rojo picadito. Y le puse un poquito, le eché un poquito de agua para que quedara jugoso. Miren, señores, así quedó la carnita. Está súper rica, la carne se ve rica y está rica también. Entonces ya yo la probé, obviamente, porque la que cocina tiene que probar. Miren qué buena se ve. Bueno, señores, así quedó
todo. Miren, ahí quedó. También estoy haciendo unos vegetalitos para acompañar nuestro almuerzo. Arrocito blanco. Buen provecho si ustedes van a comer algo a esta hora. Bye bye. Nos vemos en un próximo video. Espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal, señores. Déjenme sus comentarios. Y también denle like a los videitos. Compártanlo con sus amigos. Bye bye. Nos vemos en un próximo video.